give me fuel, give me fire, give me that which I desire. Hola de nuevo, chicos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien, compañeros. Bueno, aprovechando un momentito aquí de lo que ando haciendo, les voy a compartir los sonidos de frenos de aire, ¿va? Así que acabemos con esto de voladita. Créditos van para Bull Husky, para Coyote Man, que es el de los Coyote Air Brakes, Javierto Apanta. Ese sonido me gusta mucho, lo que tenía el mod de Javierto Apanta, que por cierto lo encontré en una Comil, que es un bus, pero bueno, créditos para Javierto Apanta. Para mí, obviamente, porque yo modifiqué un sonido y hay uno que lo grabé, pero no me acuerdo si es ese o no, creo que no estoy seguro. Igual, la cosa es que van variados. Ok, y para el tornado BTCTA. Bueno, chicos, espero que les sirvan, ya sea para adaptarlos al F-Mod o simplemente los pueden utilizar para, pues, agregárselo en las versiones anteriores, si usan versiones anteriores, ¿va? Entonces, aguanten un momento, chicos, que voy a bajarle un poco de volumen a esto. Lo siento muy alto, aunque creo que no está así, pero, o sea, yo cuando grabo o transmito, tengo la mitad del sonido del escritorio y lo demás es todo es para el micrófono, para que se escuche bien esa chatarra de micrófono, que por cierto, qué bueno que todavía funciona. Y luego la otra es que yo tengo todo el sonido completo en los oídos, entonces me confundo a veces, pero bueno. Vamos a escuchar los sonidos, ¿vale? Vamos a proceder a escucharlos. Primero los del bus. Ok, eso se trata de adaptarlos y todo el rollo, darles volumen, medirle el tiempo, etcétera, lo que uno quiera, ¿no? Entonces eso se hace con Audacity o con Cool Edit Pro o con Soundforge o con el mejor programa que ustedes conozcan de edición de audio y que puedan utilizar. Les recomiendo Audacity para empezar, por si están empezando, porque hay muchos programas, pero uno muy sencillo y fácil de utilizar es Cool Edit y Audacity. Entonces les dejaré los links en la descripción también, ¿va? Siguiente, Coyote Air Brakes. Vale, chicos, siguiente, Javierto Apanta. Un saludo para el buen Javier. Siguiente, sencillo. Vale, ese es un sonidito muy sencillo que venía en Howling. Siguiente, sonidos varios. Vale, chicos, este de sonidos varios no me acuerdo si viene de Howlin o de Across of America o uno de esos, no me acuerdo realmente cuál de los dos, pero uno de esos dos tiene que ser. Siguiente, Tornado BTCTA, un saludo para el Super Tornado. Vale, la última, las válvulas chillonas que me gustan usar a mí. Y bueno, chicos, no será mucho, pero bueno, ahí escojan alguno que les guste y edítenlo. O pues simplemente agréguenlo, ¿no? Bueno, yo los dejo con eso, amigos. Espero que les sirva de algo. Tanto que me lo piden, pues ahí lo tienen.
Y respétenme los créditos, buena onda. Así que si ponen ese sonido en algún lugar, pues ya saben de quién es. Coyote, Burjuski, Javier Toapanta. Eso de sencillo y varios pues vienen en el juego, algunos. Realmente no es tanto, pero los de Javier Toapanta, El Tornado, y los de Coyote Air Breaks, y los de Burjuski, por favor, buen 10. Yo creo que más van a utilizar los de Javier Toapanta y quizá los del Tornado. No lo sé, pero bueno, ya les digo, de buen 10, por favor. Eso es lo único que les pido, y cuídense bastante, que estén muy bien. Nos vemos en la próxima. Adiós.